Hoy hablaremos del Beato Don Escoto. El Beato Scotto es un fraile franciscano conventual, nacido en el año 1266 y eh, falleció en el año 1308. Es conocido por su defensa a la creencia de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, hoy hablaremos dos ideas relacionadas al pensamiento económico del Beato, eh, rescatando... Precisamente estas dos ideas de toda eh, el resto de cuestiones eh, que otros teólogos y otros pensadores eh, cuestionan y ven errores en sus teorías. El, el primer pensamiento que nosotros vamos a hablar del Beato en relación a estas ideas económicas es que él dice eh, que la utilidad subjetiva de una mercancía eh, como la fuente principal de su valor intrínseco, es decir, para algunos un chocolate puede valer 5 dólares, para otros un chocolate puede valer un dólar, ¿sí? Porque es subjetivo. Lo que para mí, a mi gusto, yo sí puede, gastaría cinco dólares, pero hay gente que no le gustará el chocolate. Y buscará si tiene que regalar uno, pues el más barato. Por eso es subjetivo. Pero él pues, dice además que coloca en cuestión el derecho inalienable de la búsqueda de un beneficio justo. Es decir, que eh, los dos, tanto el, el que lo vende como el que lo compra, pues deben eh, sentir que tiene que han comprado ese chocolate y que los dos tienen un beneficio que ellos consideran justo. Ahora, ese justo no puede ser justo porque un gobierno lo impone, sino es porque el individuo se siente satisfecho con la compra y el vendedor también. O sea, cuando los dos están de acuerdo, ahí se realiza... Que los dos tienen un beneficio justo y por lo tanto él decía que eh, habían unas variables que determinaban el precio o sea en relación a la materia a elementos psicológicos y pues obviamente al individuo por eso es que el precio justo eh, representa una función social o sea somos las personas la sociedad la que va a ir eh, visualizando que compra, que no compra, y no es, eh, y no es eh, en relación a un gobierno el que impone o el que debe poner la función de estos valores. Ahora bien, o sea, él está hablando de que el precio de cada cosa es subjetivo. Y la segunda idea que él eh, coloca es que nosotros no podemos pensar en la idea, digamos, de algo comunista o de un gobierno mundial como se propone en la Agenda 2030, porque él dice que a causa de, del pecado, a causa de que el ser humano pues tiene diferentes objetivos y tiene su propia libertad, pues no podría, digámoslo así, ser el mundo, la tierra, una congregación religiosa, porque en la congregación religiosa las personas han ingresado voluntariamente y libremente a vivir eh, el voto de pobreza, de obediencia, de castidad, de trabajar para dar ese dinero al superior y que el superior lo distribuya de acuerdo a lo que él cree más conveniente para el beneficio de la comunidad. Pero en la vida ordinaria... O sea, en, en nuestros países esto no es posible, porque nosotros tenemos eh, las personas, los individuos tienen cada uno eh, sus propias necesidades, y no puede, eh, no puede el gobierno eh, dirigir y asumir las, los intereses de cada persona. Entonces, incluso. En las congregaciones religiosas, nosotros vemos que hay personas que se salen porque sienten que es incompatible el modo de vida de la congregación con su estilo de vida. Y esto es lo mismo que sucede si intentamos hablar de gobiernos que quieren dirigir la vida de todas las personas y que deciden en relación... A comida, qué cosas deben hacer, qué cosas no se puede hacer, y al punto, a ese, al punto extremo de que la persona eh, tiene su libertad bastante reducida. Por eso es que eh, las personas que pueden salir huyendo de Cuba, Venezuela y, otro, y otros lugares eh, lo hacen porque no tienen la libertad que podrían llegar a tener si eh, están digamos en Estados Unidos o en otro país donde ellos sienten que pueden pues comprar la casa que ellos quieren venderla si la necesitan etcétera etcétera